Un hispano fue asesinado a balazos mientras esperaba en un drive-thru de Starbucks en Los Ángeles, California. Alexis Carvajal, de 24 años de edad, fue una de las víctimas mortales de un hombre que desató múltiples tiroteos en al menos 5 lugares de la ciudad en la madrugada del martes. El joven hispano se encontraba junto a su esposa dentro de su automóvil, un Ford Mustang, cuando le dispararon. El sospechoso se detuvo junto a ellos y, después de un intercambio de palabras, abrió fuego contra la joven pareja, matando a Carvajal, mientras la esposa del hispano también resultó herida en el ataque.